Bueno, atención porque la alerta es alerta máxima para todo el territorio provincial porque las lluvias caídas en las últimas horas de ayer y en las primeras de hoy se ha dado en todos los valles de esta provincia. Hay crecida en todos los ríos. Quizás las imágenes que estamos viendo en este momento tomadas por nuestro camarógrafo Roberto Figueroa es la parte de lo que tiene que ver con el Fantasio y Playa de Oro, es decir, todo lo que tiene que ver con algunos de los ríos, como por ejemplo los que están llegando a esa zona del Valle de Punilla. Recuerden ustedes que en el caso, que una de las máximas lluvias, que por eso se tuvo que abrir un poco las compuertas del río San Antonio, porque esto desemboca en el río San Antonio, que ha superado después de muchos años incluso el puente de esa propia localidad. La crecida que ha ingresado al lago San Roque es de 7 metros. Similares a estas crecidas, algunos desde Hidráulica sostienen que se ha triplicado en el resto de los valles, como por ejemplo el río San Antonio, Cabalango, Cosquín, el río Santa Rosa, Los Reartes, todo eso en Calamuchita. En la zona de Tras la Sierra, el río Minaclavero, en Soto, en San Guillermo, también las crecidas son impresionantes. Por eso, desde Defensa Civil de la provincia, se sostiene que están en alerta máxima. Esto es por un lado. Por otro lado, va a venir bien porque la mayoría de los embalses estaba en algunas situaciones críticas, como por ejemplo el de aquí, de Río Ceballos. E incluso el propio San Roque, que se vio incrementada en los últimos días por esta lluvia. Por lo tanto, reiteramos, alerta, no acercarse a los caudales de estos ríos en todo el territorio provincial.